Desde los tiempos de Aegon el Conquistador, siguiendo a más de una veintena de reyes durante casi 300 años, encontramos a la Guardia Real, considerados históricamente como los mejores caballeros de los Siete Reinos. Siete hermanos de armas que han jurado proteger al rey y a la familia real con sus propias vidas. Hoy, en Crónicas de Poniente, vestimos la capa blanca y repasamos el origen, votos y costumbres, personajes legendarios e historia de esta hermandad juramentada, la Guardia Real, las espadas blancas del Trono de Hierro. El origen de la Guardia Real, como hemos dicho antes, se remonta al reinado de Aegon Targaryen, el primero de su nombre. Para ser más precisos, en el año 10 después de la conquista. Durante la Primera Guerra Dorniense, Aegon y Visenya habían sido víctimas de varios intentos de asesinato por parte de Dorne. En dos ocasiones, la reina tuvo que blandir a Hermana Oscura para salvar la vida del rey Aegon, instando a su hermano a que, al igual que ella, tomara la costumbre de vestir cota de malla día y noche. Cuando Aegon se negó, Visenya se enfureció. «Por mucho que empuñes a Fuego Oscuro», le dijo la reina, «sigue sin ser más que un hombre, y yo no puedo estar siempre a tu lado para protegerte». Cuando el rey le recordó que estaba rodeado de guardias, Visenya desenvainó a Hermana Oscura y le hizo un corte en la mejilla antes de que nadie acertara a reaccionar. «Tus guardias son lentos y perezosos, igual que te he cortado, podría haberte matado. Necesitas más protección». El ensangrentado rey no tuvo más remedio que darle la razón. Muchos reyes habían tenido a Dalides a cargo de su defensa. Aegon era el señor de los Siete Reinos, de modo que Visenya resolvió que necesitaba 7 Adalides. Y así nació la Guardia Real, una hermandad de 7 caballeros, la flor y nata del reino, con capas y armaduras del blanco más puro y la protección del rey como único propósito, a costa de sus propias vidas si fuera menester. El rey Aegon se planteó un gran torneo para elegir a sus 7, pero la reina Visenya opinaba que ser un caballero de la Guardia Real exigía mucho más que la destreza con las armas. Así pues, los eligió personalmente. Procedían de todos los rincones del reino, altos y bajos, viejos y jóvenes, herederos de casas venerables y secundones, caballeros errantes y bastardos. No importaba. Todos tenían algo en común. Eran rápidos, fuertes, despiertos, diestros con la espada y el escudo, y leales a su rey. Los nombres de los primeros 7 espadas blancas quedaron inmortalizados en el libro blanco de la Guardia Real. Ser Richard Root, Ser Addison Colina, el bastardo del Trigal, los hermanos Ser Gregor y Ser Griffith Goody, Ser Humphrey el Titiritero, Ser Robin Darklin, al que llamaban el Zorzal Negro, y el Lord Comandante, Ser Corlys Velaryon. La historia da fe del buen criterio de Visenya Targaryen. Todos sirvieron con valor hasta el final de sus días, y 2 murieron defendiendo a su rey. Pero, ¿qué implica ser una espada blanca? Para empezar, Visenya formuló sus votos a la semejanza del juramento de la Guardia de la Noche. Al igual que los cuervos con vestiduras negras en el muro, los espadas blancas servían de por vida y renunciarían a sus tierras, títulos y bienes terrenales para llevar una vida de obediencia y castidad, sin otra recompensa que el honor. No importaba la edad o la salud física o mental del caballero, entero o mutilado, solo la muerte lo liberaba de su juramento. Así sucedió durante toda la dinastía Targaryen y el reinado de Robert Baratheon, hasta que, en el año 298 después de la conquista, el rey Joffrey creó precedente y destituyó a Ser Barristan Selmy, alegando su avanzada edad. El juramento de la Guardia Real se realiza de rodillas ante el rey, y luego todo el mundo permanece en pie, mientras tiene lugar el momento solemne en el que la capa blanca se pone sobre el nuevo hermano juramentado, de la mano del propio rey o del Lord Comandante. Por último, el Septón Supremo termina de tomarle juramento y lo unge con los aceites en nombre de los 7. Tal y como explica Ser Barristan Selmy, el cometido principal de la Guardia Real consistía en proteger al rey de cualquier daño o amenaza. Pero había más. Los caballeros blancos también juraban obedecer las órdenes del rey, guardar sus secretos, aconsejarlo cuando se lo pidiera y guardar silencio cuando no, cumplir su voluntad y defender su nombre y su honor. Asimismo, en su juramento está la obligación de proteger a la reina, aunque esto no incluye aquel daño que pueda causarle el rey. En rigor, era el rey quien decidía si la Guardia Real debía proteger también a otras personas, incluso las de sangre real. Algunos reyes consideraban adecuado enviar a la guardia a servir y defender a su esposa, hijos, hermanos, tíos y primos, más cercanos o menos, y a veces también a sus amantes, concubinas y bastardos. Otros preferían utilizar a sus caballeros y soldados para tal propósito, y mantener a los 7 como guardia personal, siempre a su lado. En cuanto a su atuendo, además de la ya mencionada capa blanca, el resto de su vestimenta se nos describe de la siguiente manera en el libro Juego de Tronos. La armadura mostraba un complicado dibujo de escamas esmaltadas en blanco, tan brillante como la nieve recién caída, con engastes y cierres de plata que brillaban al sol. En el mismo libro se menciona que no hay blasón en sus escudos, sino que son níveos y brillantes como el amanecer. Sin embargo, en el primer capítulo de Barristan, en Vientos de Invierno, se menciona que sus escuderos en Meereen portaban un estandarte de la Guardia Real, descrito como 7 espadas plateadas rodeadas de una corona sobre un fondo blanco. Su jerarquía es sencilla. 6 hermanos juramentados capitaneados por un 7º, el Lord Comandante de la Guardia Real, quien además tenía un puesto en el Consejo Privado del Rey. Dentro de la Fortaleza Roja, la Guardia Real se instala en la Torre de la Espada Blanca, una esbelta edificación de 4 pisos que se alzaba en un ángulo del muro del castillo y desde la que se dominaba la bahía de Aguas Negras. En la cripta se guardan las armas y las armaduras. Los pisos 2 y 3 albergan las celdas austeras y pequeñas donde duermen los 6 hermanos de la Guardia Real. El piso superior se reservaba para las estancias del Lord Comandante y en el primer piso se encontraba la sala circular, una habitación redonda con paredes de piedra blanca llena de tapices de lana blanca. Encima de la chimenea había un escudo blanco con 2 espadas cruzadas. En la estancia también había una mesa antigua, blanquecina como el hueso, de madera de arciano, con la forma de un enorme escudo sobre la que reposaban 3 corceles blancos. Y sobre ella se encuentra un libro que medía 3 palmos de altura y más de 2 de anchura. Contenía 1000 páginas de excelente pergamino blanco, con tapas de cuero blanco y goznes y cierres dorados. Su verdadero nombre era el Libro de los Hermanos, pero por lo general todos lo llamaban el Libro Blanco. El Libro Blanco contenía la historia de la Guardia Real. Todos y cada uno de los caballeros que habían servido en ella tenían su página, en la que se detallaban su nombre y sus hazañas para la posteridad, todos los hitos de la vida y el servicio de cada hombre. En la esquina superior izquierda de cada página aparecía dibujado el escudo que había lucido cada hermano en el momento en el que fue elegido, coloreado con tonos vivos. En la esquina inferior derecha estaba el escudo de la Guardia Real, níveo, sin dibujos, puro. Los dibujos de los blasones y las iluminaciones eran obra de los septones, que el Gran Septo de Baelor enviaba 3 veces al año, pero al Lord Comandante le correspondía la misión de mantener actualizadas las anotaciones. Allí, la sala circular es donde se realizan las reuniones de las espadas blancas, momento en el cual se le permite a los caballeros de confianza que defiendan al rey en ausencia de sus 7. En dicha reunión existía un protocolo que el Lord Comandante iniciaba en cada sesión. «Mis señores», decía, «¿quién guarda al rey?». Una vez enumerados los eventuales protectores, se formulaba la segunda pregunta: «¿Garantizan su seguridad?». Y tras asegurarse de que el rey estaba bien protegido, se iniciaba la reunión. Pese al juramento de no poseer otros títulos, hemos tenido grandes excepciones en la Guardia Real. Por ejemplo, el príncipe Aegon Targaryen, conocido como el Caballero Dragón, caballero juramentado que mantuvo su título de príncipe. Lo mismo sucedió con el príncipe Lewyn Martell, que mantuvo su título de príncipe como hermano de la princesa de Dorne. El caso de Ryan Redwine, Marston Mares o Sir Criston Cole, conocido como el Hacedor de Reyes, es que, además de ser lores comandantes, llegaron a ostentar el cargo de mano del rey. Más reciente es el caso de Jaime Lannister, que además de formar parte de la Guardia Real, Robert le otorgó el cargo de Guardián del Oriente. El propio Jaime Lannister también rompió con la tradición de la indumentaria nívea y portaba una armadura dorada, con un yelmo de león y su capa blanca a la espalda. A lo largo de la historia, la Guardia Real ha instruido a príncipes y reyes en las artes caballerescas, han aconsejado y traicionado, y narrar todas sus intervenciones daría para unas crónicas muy extensas, pero en esta ocasión destacaremos solo algunos momentos históricos. Cuentan los maestres que cuando el príncipe Jaehaerys presentó su reclamo al trono de hierro, hubo dos espadas blancas que abandonaron el servicio del rey Maegor en el año 48 después de la conquista. Tras la muerte de Maegor el Cruel, los 5 guardias restantes tuvieron que vestir el negro de la Guardia de la Noche, y poco después, durante la boda entre Alyssa Velaryon y la mano del rey Robert Baratheon en el año 49, el rey Jaehaerys organizó una competición de combates cuerpo a cuerpo, en el que los aspirantes demostrarían su destreza con la espada ante los ojos del reino. Los 5 vencedores se ganaron el derecho de ingresar en la Guardia Real, pero se dice que las melees de todos contra todos y los duelos fueron tan sangrientos que pronto los maestres la llamaron la guerra por las capas blancas. A finales del reinado de Jaehaerys hay que destacar también a la figura de Ser Ryan Redwine, que llegaría a ser mano del rey por un breve periodo y Lord Comandante de la Guardia Real, considerado el mejor caballero de su tiempo. Tanto es así que cuando empiezan a tener lugar los eventos de Juego de Tronos, los niños que sueñan con llegar a formar parte de la Guardia Real lo tienen dentro de su Olimpo de caballeros legendarios. Sirvió con lealtad y hasta su muerte durante los primeros años del reinado de Viserys I, y su plaza de la Guardia Real fue reemplazada por el joven Sir Criston Cole, y fue sustituido en el cargo de Lord Comandante por Sir Harold Westerling. Llegado a este punto, y con el estreno de la primera temporada de House of the Dragon, es menester hacer un repaso de quiénes fueron los 7 capas blancas de Viserys Targaryen, sin hacer, eso sí, ningún spoiler importante de la primera temporada. Además de Ser Ryan Redwine, Harold Westerling y Sir Criston Cole, también estuvieron a su servicio los gemelos Ser Arric y Ser Eric Cargill, Ser Willis Fell, Ser Richard Thorne, Ser Stephen Darklyn y Ser Loren Marbrand. Durante la Danza de los Dragones, la guerra civil más sangrienta de la historia de los 7 reinos, la mismísima Guardia Real quedó dividida entre los aspirantes de uno u otro bando. El hermano luchó contra el hermano, provocando muchas bajas dentro de esta hermandad juramentada hasta el final del conflicto. Años más tarde encontramos al legendario príncipe Aemon, el caballero dragón, que tras la boda de su hermana Naerys con su hermano Aegon, decidió ingresar en la Guardia Real, donde llegaría a ser Lord Comandante, sirviendo nada menos que a 5 reyes, desde su primo Aegon III hasta su hermano, el mencionado rey Aegon IV, que pasaría a la historia como el indigno. En otro salto histórico encontramos el legendario duelo que protagonizaron Sir Gawain Corbray de la Guardia Real, portador de la espada de acero Valirio, Dama Desesperada, y Daemon Fuego Oscuro, portador de Fuego Oscuro. Una danza de aceros que tuvo lugar en el año 196 después de la conquista, en la batalla del Prado de Hierba Roja, donde el aspirante al trono derrotó a la Espada Blanca. Siguiendo con la lista de lores comandantes memorables, tenemos a Ser Duncan el Alto, protagonista de los relatos cortos conocidos como el Caballero de los 7 Reinos. Un cargo que ostentó durante el reinado de Aegon V hasta la muerte de ambos en el año 259, en la tragedia de Refugio Estival. El ascenso de Ser Duncan el Alto, nacido en el lecho de pulgas, o el caso del bastardo Marston Mares durante el reinado de Aegon III son ejemplos que ilustran claramente que cualquier persona de los 7 reinos, independientemente de su origen, puede llegar a recibir el honor de comandar a la Guardia Real. Así pues, todos los escuderos de Poniente sueñan con vestir alguna vez la capa blanca. Tras la muerte de Ser Duncan, su sucesor fue otra leyenda de Poniente, nada menos que el mítico Ser Gerold Hightower, el Toro Blanco, quien sirvió al rey Jaehaerys II y al rey Aerys II, el Rey Loco. Y a partir de este punto, dada su importancia en la historia reciente, vamos a repasar cuáles fueron los miembros que formaron parte de la Guardia Real desde el reinado de Aerys II hasta el rey Tommen I. En la serie de HBO toda esta larga lista de personajes está muy reducida y a veces se hace confusa para el lector, por lo que confío que este repaso ayude a organizar toda esa información. Se dice que los 7 espadas de Aerys fueron la gloria de la historia de la Guardia Real. buenos guerreros al servicio de un mal rey. Junto al mencionado Ser Gerold Hightower estaban Ser Barristan Selmy, apodado El Bravo, Arthur Dayne, La Espada del Alba, el príncipe Lewyn Martell, Ser Oswell Whent y Ser Jon Thordarry. Uno de estos tres últimos había sustituido a Ser Gawain Gaunt, asesinado y vengado por Ser Barristan Selmy durante la resistencia de Valle Oscuro del año 277. Por último estaba el vetusto Ser Harlan Grandinson, que murió de vejez en el año 281, el año de la falsa primavera, y fue sustituido por el joven Jaime Lannister, de 15 años, el miembro más joven de la historia de la Guardia Real. Fuentes semicanónicas afirman que, meses después del torneo de Harrenhal, Ser Arthur Dayne y Ser Oswell Whent ayudaron al príncipe Rhaegar en el secuestro de Lyanna Stark, cerca de Harrenhal, y poco después se desató la rebelión de Robert. Durante la guerra, tras la batalla de las campanas, el Lord Comandante, Ser Gerold, fue en busca del príncipe Rhaegar por orden del rey, y cuando el príncipe regresó a desembarco del rey, dejó al Lord Comandante junto a Ser Arthur Dayne y Ser Oswell Whent al cuidado de Lyanna Stark. En la batalla del Tridente, el príncipe Lewyn de Dorne murió junto a su hermano de armas, Ser Jon Thordarry. Barristan Selmy resultó gravemente herido, pero ya entonces era una leyenda, y Robert Baratheon ordenó que atendieran sus heridas. Tras la batalla del Tridente, Jaime Lannister asesinó a su propio rey, siendo perdonado posteriormente por Robert Baratheon. Y en cuanto a Ser Arthur Dayne, Ser Gerold Hightower y Ser Oswell Whent, en el año 283 murieron en la confrontación de la Torre de la Alegría, en las Marcas de Dorne, frente a Ned Stark y sus 6 acompañantes. Solo Lord Eddard y Howland Reed sobrevivieron al combate. Durante el reinado del Venado, la Guardia Real del nuevo rey Robert Baratheon estaba encabezada por Ser Barristan como Lord Comandante. Jaime Lannister mantuvo su capa y, al llegar los sucesos de Juego de Tronos en el año 298 después de la conquista, sus hermanos de armas eran Ser Meryn Trant, taimado y cruel, Ser Boros Blount, huraño y fanfarrón, Ser Mandon Moore, traído por Jon Arryn desde el valle a la corte y el más peligroso después de Jaime Lannister, Ser Preston Greenfield y Ser Arys Oakheart, del cual sabemos que hizo su juramento en el año 290 después de la conquista, posiblemente tras la rebelión de los Greyjoy. Tras la muerte de Robert en el 198, el nuevo rey Joffrey destituyó a Ser Barristan como Lord Comandante, otorgando el cargo a Jaime Lannister, ahora prisionero de los Stark. Y Sandor Clegane, apodado El Perro, ocupó la 7ª plaza vacante en la Guardia Real. Por su parte, Varys afirma que, para entonces, Boros Blount y Meryn Trant estaban al servicio de Cersei Lannister. Ser Mandon Moore poco tardó en demostrar que también era una pieza más en su tablero, un tablero que, en la serie de HBO, según avanzaban las temporadas, cada vez prestaba menos importancia a la Guardia Real. Sin embargo, son piezas que en los libros aún tienen mucha importancia. En el año 299, Ser Arys Oakheart partió a Lanza del Sol como escudo juramentado de la princesa Myrcella. Aquel mismo día tuvo lugar la revuelta de desembarco del rey, donde el pueblo atacó al séquito del rey Joffrey. Un trágico incidente en el que murió Ser Preston Greenfield. Semanas más tarde tuvo lugar la batalla del Aguas Negras, donde Ser Mandon Moore terminó en el fondo de la bahía tras intentar matar a Tyrion Lannister, salvado en el último minuto por su escudero Podrick Payne. Sandor Clegane, por su parte, humillado por Tyrion, harto de servir a Joffrey y acorralado por el fuego, abandonó la ciudad de desembarco del rey, y su deserción dejó otro puesto vacante. Así, Ser Preston, Ser Mandon y Sandor Clegane fueron reemplazados por el desconocido Osmund Kettleblack, Ser Baelon Swan y Ser Loras Tyrell, el Caballero de las Flores. Esta era la Guardia Real con la que contaba el rey Joffrey Baratheon cuando, a principios del año 300, fue envenenado en su boda real. Mientras tanto, en Dorne, la princesa Lyanna Martell conspiraba para poner a Myrcella Baratheon en el trono de hierro y obligar así a los Lannister a lanzar una ofensiva contra Dorne. Una trama en la que Ser Arys Oakheart mancillaría sus votos con la princesa Lyanna y se presta al complot que concluiría con su fatal muerte a manos de Areo J. Actualmente en el libro Danza de Dragones, el niño rey Tommen Baratheon tiene una guardia real que son el reflejo de cuán inestable es su reinado. Sir Loras Tyrell, el Caballero de las Flores, gravemente herido y agonizante tras haber tomado por asalto Roca Dragón. Sir Osmund Kettleblack, arrojado a las celdas negras por Aegon Lannister tras hacerse público que mancilló sus votos con la reina Cersei. Sir Baylon Swan, que tras ser enviado a Dorne con el cráneo de Gregor Clegane, se ha visto envuelto en la trama dorniense y pocos lectores confían en que vuelva con vida a Desembarco del Rey. Sir Meryn Trant y Sir Boros Blount, luchadores aceptables, pero ni mucho menos eran los mejores de los Siete Reinos. Ocupando el lugar de Sir Arys Oakheart, tenemos al miembro más reciente, Sir Robert Strong, al que llamaban el Gigante Silencioso. No dormía, no comía y, por supuesto, no necesitaba ir al excusado, ya que los muertos no tenían tales necesidades. Un Sir Gregor Clegane no muerto. Y pese a ser uno de los guerreros más letales de los Siete Reinos, solo los dioses saben cuál será su papel en la Guardia Real. Y por último, Jaime Lannister, el Lord Comandante, que ahora además de haber perdido la mano de su espada, él mismo ha desaparecido en las tierras de los ríos, junto a Brienne de Tarth, para ser llevado ante la justicia de Lady Corazón de Piedra. Sin embargo, Jaime Lannister no es el único Lord Comandante en el tablero de juego, pues los aspirantes al Trono de Hierro también cuentan con sus escudos juramentados. En Choque de Reyes, antes de su muerte, Renly Baratheon también tuvo su Guardia Real, la llamada Guardia Arcoiris, comandada por Loras Tyrell. Ahora, en Meereen, Sir Barristan Selmy sirve como Lord Comandante de la Reina Daenerys y se encuentra entrenando a un grupo de jóvenes que más adelante puedan ser caballeros y guardia personal de Daenerys. Y el nuevo aspirante, el supuesto Aegon, ya ha creado su Guardia Real con un primer miembro conocido, Sir Roly Campo de Patos. Muchas apuestas apuntan a que el final de la saga concluirá con una Brienne de Tarth vistiendo la capa blanca, pero existen tantos personajes secundarios y subtramas omitidas en la serie de HBO que resulta imposible especular con la configuración que tendrá la Guardia Real en los últimos compases de Canción de Hielo y Fuego. Por ahora solo parece haber una certeza: el aspirante al trono Aegon Targaryen pronto pondrá rumbo a Desembarco del Rey, y su llegada podría suponer el fin de la Guardia del Rey Tommen. Pero eso forma parte de otra historia que George Martin nos tiene reservada para Vientos de Invierno. Y aquí concluye este repaso por la historia, votos y tradiciones de esta legendaria hermandad juramentada. Como siempre, agradecer el apoyo incondicional de mis paladines de Patreon y de mis espadas juramentadas, los miembros del canal. Y recuerda, si te gusta mi contenido, puedes apoyarlo dándole a me gusta a este vídeo, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para estar al día con todo el contenido sobre el mundo de Hielo y Fuego.